Es que no hay más mantenimiento. Está previsto un mantenimiento al de 4 años y a mí me tiene que cambiar el propio hardware. Hay que tener en cuenta que Tesla, es que no me he detenido en ello, pero el Model 3 es un prodigio de integración vertical. Cuando te subes en un, ahora está muy de moda el Porsche, digamos los modelos Taycan y demás, yo lo he podido ver, está todo lleno de botones, hay varios ordenadores que no se comunican entre ellos. En Tesla hay un ordenador, ese ordenador se ocupa de todo, hasta abrir la guantera hay que hacerlo a través de la pantalla única, todo. O sea, la integración es perfecta. Ahora Volkswagen va a hacer un cambio importante con los ID o ID 3, 5, 6 y demás, y los está almacenando porque todavía no se aclaran problemas de software que tiene entre ellos. Hay que tener en cuenta que ya lo que compras no es un motor, lo que compras es un objeto inteligente. Luciano seguro que tiene algo que aportar, pero porque sabe mucho de todo esto. Ahí se oye a alguien, sí. ¿Perdón? ¿Cómo consigo que lo que presento yo aparezca en pantalla? Eso es automático. Es automático. Si vosotros compartís una pantalla, si vais al lado de la mano, lo que compartís en principio se impone. Ahora, si ahora otro desde otro ordenador nos comparte otra cosa, pues se vuelve a imponer. Sí. Si quieres meter un documento, vas al chat, que es ese bocadillo que está a la derecha de la mano. Es una especie de bocadillo de diálogo y ahí metes un enlace. Yo meto aquí, voy a meter un enlace. Por ejemplo, ahora enseguida me tengo que ir a otra videoconferencia, pero vamos. Simplemente yo aquí meto un enlace. Un momento, perdonar, que estoy con varias pantallas. No, un archivo, un link o lo que se quiera. Ahora os va a aparecer ahí en el bocadillo. Meto. Pues en este caso yo qué sé, en el propio blog tenéis esta presentación. Si vais, ahí os ha aparecido, no sé si os ha aparecido. Sí, tenéis igual que activarlo, si estáis, activar el bocadillo que está a la derecha, no la pantallita es compartir. Y ahí aparece un link, os voy a saludar otra vez, hola, o yo qué sé, hacer preguntas sobre la marcha. Y si vais ahí al link, yo ahora enseguida me tengo que ir a otra videoconferencia y le incluyo aquí. A ver, por ejemplo, lo voy a hacer así. Pues simplemente en otra pantalla del ordenador tienes eso visible. Lo tienes visible en algún lado. Vas, en este caso, no al chat, no al bocadillo, sino al que está en el vértice izquierdo y dices compartir pantalla. Ahí te va a salir. Si es una ventana, si es toda la pantalla, en este caso os voy a poner toda la pantalla, yo qué sé, de lo que estoy viendo aquí en el otro ordenador. Y se impone, se ve ahí, en este caso es el blog donde tenéis descargado esto, donde funciona y demás. Y luego, sí, ya está. Sí, bueno, vamos a ver cómo ha funcionado. Lo he grabado por dos métodos. Uno es. Eso es. Vamos a ver el resultado, ¿eh? Porque lo he grabado en realidad por tres medios, pero creo que hay que estar un poco atento. Uno que es Windows G, que graba teóricamente todo con mejor resolución, pero no sé si ha habido algún problema al estar atento a una cosa y otra. Otro.
Lo he grabado todo. Lo que yo veía en esta pantalla, que es lo que estáis viendo vosotros, está grabado. Con vuestras voces, mi sonido, y eso se puede subir a un YouTube y luego verlo. Claro, lo podemos. Es que es mejor que no sea el ponente el que se ocupa de esto, que haya alguien que, incluso en varias conferencias que estamos organizando, el ponente casi se limita a hablar, tiene un ayudante que le ayuda con la presentación y luego un secretario, que esto lo puedo hacer yo remotamente porque se hace muy bien, que está grabándolo, asegurarse de que se graba bien. ¿De acuerdo? Yo inmediatamente os voy a poner la calidad de las grabaciones. Igual ha sido inconstante todo, ¿eh? Podría haberlo grabado también, como hago habitualmente, con un móvil. No lo he hecho porque esto es un ensayo. Pero vais a ver, el propio Jitsi tiene unos servidores, pero están bastante colapsados y la calidad es bastante baja. Entonces Windows G lo está haciendo. Os lo voy a mandar para que lo veáis. Sí, yo también iría, Luciano, pero también tengo otra videoconferencia con otro grupo. Ahora.